Hola, conversemos de un tema muy importante, en este caso, el infarto al miocardio. El infarto es la muerte del tejido cardíaco que se produce por la falta de irrigación sanguínea en cierto territorio debido a la obstrucción de una arteria. La causa más frecuente para obstruir una arteria es la enfermedad aterosclerótica, que es aquella enfermedad de la grasa y los colesteroles que hace que progresivamente se vaya acumulando grasa dentro de las arterias del corazón, obstruyéndola en un inicio de forma parcial, pero con el pasar del tiempo va a ser una obstrucción muy significativa que impida la buena oxigenación al músculo cardíaco y entonces la progresión a muerte del tejido o necrosis del tejido cardíaco. Hay factores de riesgo que pueden apoyar la enfermedad aterosclerótica y consecuencia de la cardiopatía isquémica, como es la hipertensión, diabetes, el colesterol alto, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, edad avanzada, consumo excesivo de alcohol. Son factores de riesgo, entre otros, que el no tener un control al 100% siempre va a aumentar el riesgo cardiovascular. El infarto trae consigo unos síntomas que son síntomas clásicos. Lo más importante es el dolor. Es un dolor que se presenta de forma opresiva en el tórax izquierdo, pero también puede ser en el tórax derecho. Puede estar irradiado a los brazos, a los hombros, a las manos, mandíbula o la parte superior del abdomen. Es un dolor que corta la respiración, que genera sudoración, dificultad para respirar, mareo, náuseas, pero también hay situaciones en que el dolor no es tan clásico como el que le acabo de describir, sino es un dolor modificado en ciertas patologías. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal crónica o diabetes mellitus, generalmente los dolores vienen modificados y hace que la clínica sea una clínica diferente. Tal vez sea un dolor menos intenso o tal vez ni siquiera se presente el dolor. Por eso es importante conocer los factores de riesgo que cada persona tiene. Importante conocer también si está o no está controlado de parte de estas enfermedades que se posean, para así tener siempre el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular. La consecuencia más temida o la consecuencia más importante después de tener un infarto es la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona de forma correcta, haciendo que mude tu calidad de vida, porque un paciente con una insuficiencia cardíaca comienza a tener menos condición el corazón para poder trabajar. Tal vez lo que ya tú hacías hoy, después de un infarto con insuficiencia cardíaca, ya no lo vas a conseguir hacer, y eso trae frustración, trae depresión, trae síntomas como dolor, dificultad para respirar, cansancio, o tal vez la posibilidad de no poder caminar una distancia que tú habitualmente caminabas. Entonces, lo importante de todo esto es saber identificar el momento exacto en que pueda estar teniendo un dolor que sugiera un infarto, saber cuáles son tus factores de riesgo, tener el control absoluto de estas enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. Por eso, importante siempre tener de la mano un especialista para que pueda controlar todos estos factores de riesgo. Cuando tengas dolor, lo importante que tienes que saber es no dudarlo, sino acudir a un centro o una emergencia, la más cercana que tengas, porque aquí se van a activar protocolos para el tratamiento y la identificación de estos síntomas, a ver si estás enfrente o no de un infarto. Recuerda, el tiempo es vida en todo paciente con sospecha de infarto. Que tengan buen día.